Pues bueno, gente, ahora les traigo un tutorial de cómo cambiarte el nombre en el juego, en Gears of War 3. Vamos a utilizar este programita de aquí, se llama Fred, es un editor de código hexadecimal. Lo estaré dejando en la descripción. Solo entren a la página, esperen 5 segundos y se descarga solo. Bueno. Lo descargan y lo instalan, ¿no? Se instala como cualquier programa normal. Después de instalarlo, nos venimos al acceso directo al Gears of War y abrimos la ubicación. Le damos clic derecho, abrir la ubicación del archivo. Ya estando aquí en la carpeta del juego, nos regresamos a esta Gears 3 Jacinto Build y aquí a la carpeta de Gear Game Script, y aquí vamos a tener varios archivos. El que nos interesa es este Online Subsystem PC. Este es el archivo que necesitamos modificar, entonces lo vamos a agarrar y lo vamos a arrastrar al escritorio. Muy importante que hagan esto. Minimizamos aquí, damos clic derecho, abrir con y seleccionamos Fred. Listo. Como pueden ver, aquí en la parte de la izquierda nos aparece todo el código hexadecimal en el que está escrito este documento, ¿no? Lo que hace este programita Fred es que te lo convierte a texto en la parte de la derecha. Aquí lo podemos ver. Entonces, dependiendo de la versión que tengan de Gears of War 3, ya sea la versión publicada por Spark o la build, bueno, no es build de Monse, pero la que el público. Dependiendo de la versión que tengan, te va a aparecer un nombre diferente. En el caso de la versión de Spark, el nombre te aparece como Jacinto Build. Y en la versión de Monse te aparece como jugador Owa. Yo tengo la versión de Monse, así que vamos a buscar aquí. Jugador Owa. Tal cual. Simplemente lo buscamos. Y aquí nos aparece el nombre. Si por alguna u otra cosa tienes otra versión, o sea, tienes otro nombre cuando abres el juego, pues simplemente pones ese nombre aquí en el buscador y aquí te va a aparecer. Como podemos ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dígitos. Nuestro nombre tiene que ser de 12 dígitos. La verdad, no sé si se pueden hacer más. Quizá cambiando estos puntos, pero honestamente yo no sé. Por eso, pues vamos a dejarlo en estos 12 dígitos nomás. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente ponemos el mouse y empezando en la I. Si tu nombre es Jacinto Will, pues comenzará con J. Y simplemente escribimos este nombre: Dark Spin. Ese sería mi nombre. Vamos a ponerle GD. Me vienen sobrando dos dígitos. Como los borro, simplemente apretando espacio 1, 2 y listo. Y eso sería todo. Nos venimos acá, cerramos, le damos en guardar. ¿Sí? Abrimos la carpeta. Volvemos a meter el archivo. Que sí. Y listo. Así de fácil. Ya con eso nos cambiamos el nombre en el juego. El juego abierto. Entramos normal. Y como pueden ver, arriba a la derecha ya tengo mi nombre cambiado. Y bueno, eso sería todo. Gracias por ver y nos vemos luego.